Bueno, pues aquí lo que empezamos a hacer es lijar un poquito con el DA para detectar bien el golpe, dónde está, ya que sabemos dónde está, que lo estamos viendo, pues comenzamos a lijar con una lija 36. Esto para que pueda tener adherencia la pistola soldadora y el clavo no se nos pueda desoldar. Aquí se limpia bien la lámina, que no tenga residuos ni de primer, ni de sealer, ni de pintura. Posteriormente ponemos el clavo. Este clavo se solda a base de electricidad. Ponemos uno en los huecos que veamos más profundos para de ahí empezar con la palanca, que es esta, y tiene un hoyo ahí donde se le mete el clavo. En esta palanca es de fuerza nada más. Pones el clavo, usas un punto de referencia de soporte y vas jalando para sacar el bollo que le dicen, o el granizo o el golpe que tengas que sacar. Ya cuando lo sacas, que miras que está un poco plano, tienes que cortar el clavo para poder volver a lijar con la lija 36. Tienes que estar seguro de que esté bien sacado, de que no esté de más ni que esté de menos, para poder aplicar un poquito de pasta. Aquí en este momento me estoy echando una raspa. No le digan a nadie. Está muy duro el calor. Estamos cortando aquí los clavos para poder lijar. Se cortan ya sea con una pinza, con un disco de corte. Es muy fácil de cortarlos. Queda una bolita, y esa bolita que es donde fue la soldadura, en esa es la que tienes que lijar con la graina y la lija 36 para que quede plano. Una vez quedando plano, perdón, una vez quedando plano, vas a volver a checar, y si tiene algo de sumido todavía, pues puedes volver a poner otro clavo. Puedes poner los clavos que sean. En este caso gastamos como unos 6 clavos, lo que es este golpe y el golpe de más enfrente, que es este. Entonces, ya que soldaste, sacaste bien los golpes y rectificaste, en este caso estoy rectificando, que ahí tenía otro golpecito. Igual soldas el clavo, ya que está soldado, igual con la palanca lo sacas y después graineas. Este paso se repite las veces que sea necesario para que quede lo más plano posible. Aquí en este caso estoy jalando, si se fijan cómo va saliendo el golpecito. Son golpes pues fuertes, pero el que sea en esa área los hace un tanto difíciles. Para no hacer hoyos, para no tener que perforar ahí, pues se usa esta herramienta que es del Harbor Freight. En este caso ahorita voy a grañar lo que queda del residuo de la soldadura. Se grainea y posteriormente vamos a estar poniéndole bondo o pasta, como la conozcas en tu país. Ahí está lijado. Ahí está. Checas que toque bien. Si queda algo para arriba, pues igual con el martillo puedes darle unos pequeños golpes para poder emparejar, que quede ahí bien parejo. Otra vez, un poquito más. Acá me había quedado otro. Me había quedado otro, ya lo detecté. Ahí está. Vamos a soldarle otro clavo ahí. Les digo, en este caso fueron como unos 7 clavos los que se pusieron ahí. Esa pistola la vende Harbor Freight, ya por tercera vez le estoy diciendo. Es buena pistola, cuesta $100. Y está sacando ese golpe, está soldando bien. La palanca sí, esa costó como $45. Esa palanca no viene con la pistola. Esa la compré en otro punto. Ahí se grainea. Igual, y sacarle todos los golpecitos que pueda tener, los dobleces. Ahí está, parece que ya está bien. Aquí le empezamos a aplicar el bondo. Una ligera capa de bondo. Acá también un poquito más. Y de ahí comenzamos a seguir lijando hasta que quede totalmente parejo. Bueno, mis amigos, gracias por ver este video, gracias por estar en este canal. Aquí los dejo con un poquito de música.
Y pues lijando, estamos lijando ya de aquí, este paso ya se lo saben, se lija, que quede perfectamente bien listo, después se pone primer, después se vuelve a bloquear y después ya se puede pintar. Que estén muy bien, gracias por estar en este canal. Bye.